noches, bienvenidos. Yo soy Juan Ramón Palacios. Estamos transmitiendo Desvelados Live, Desvelados Emergentes desde el Dogma. ¿Cómo está la raza? Hoy tenemos super cartelera. Hoy tenemos desde Saltillo, estarán tocando en este escenario un momento más, Los Quehaceres de Mamá. Pero espérense, 27 de septiembre, Jules Vera y P-Boy and Friends estarán también aquí. 20 de septiembre, festejando fiestas patrias pasadas, una banda nueva que no saben qué increíble toca, La Casetera va a estar presente. El 13 de septiembre va a estar aprovechando este escenario emergente para todos ustedes, Los Quiénes Son, y el homenaje de Gustavo Cerati, Alden Clarket va a estar aquí. El 6 de septiembre, Los Leds y Efelante. Y el 30 de agosto, The Devils y La Cumbancha. Va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Gracias a ustedes, este espacio nació precisamente para darle un lugar que buscaban las bandas. Tenemos la agenda llena hasta noviembre del próximo año, por eso cambiamos a los jueves dos bandas. Y próximamente el concurso de rock de Desvelados, con premios en efectivo y en especie, muy buenos premios para que estén bien pendientes. Por lo pronto, aquí están los ganadores del tercer lugar del concurso de rock de Harley Davidson. Ellos son, y les dejo a su consideración esta excelente propuesta de ¡Hey Barracuda!
Oh, ya me dio sed. What the fuck is that? Pero una pared, ¿no? Hay que quitarnos ese pedo. Y ese, estos bichos la... Está en la casa. Wow, oye, increíble la cantidad de mensajes. No lo puedo creer, Ángeles Torres compartió el video. Gracias, muchas gracias. Gracias, Luis Mirrey, Gerardo Durán, Gina López. Saludos a mi amor Manolo Flores Casio, que anda, trabaja y trabaje. ¿No es ninguno de ustedes? No. Gerardo Durán dice que qué bien tocan. Saludos a Salomón Soto, Gina López. Carlos, dice Mari McCarthy, Ey Barracuda, wow. Nelly Monreal, buenas noches, Pati Hernández Góngora, que qué bien, que aquí ahora toca que hacer. Es un momento más, déjame presentarles a los Ey Barracudas. Como quiera al ratito, vamos a subir a la entrevista al carbón. Por lo pronto, en el bajo. Bernardo. Bernardo, gracias. En la traca. Compi. Monstruo, compi. Mezzosoprano y primera guitarra. Johnny. ¿A qué horas te cambiaste la camisa, güey? Ni cuéntame. Me bajé, ¿no viste, güey?
Y en los teclados, Chelio. Muy bien. Ahorita vamos a conocer un poquito más de la trayectoria y la teoría motivacional detrás de las letras de Ibarracuda. Dos rolitas y los espero ahí arriba. Va, terminando estas dos rolas de Ibarracuda, vamos a la entrevista al carbón. Tenemos desvelado cine en la sección con Jacinto sobre la película de los Teenage Mutants. Está buena, va a estar buena. ¿De qué más? Ah, y luego los quehaceres de mamá. Va. Entonces, dos rolitas y los espero ahí arriba. Hot cakes de la negrita. Va. Continuamos con la propuesta de Ibarracuda. Adelante. La siguiente canción se llama El After. Después de una buena party. Nunca más.
gracias. Un buen clamato para revivir, ¿ok? La siguiente canción es antigua, pero... Hice... Esto es para todo el amigo que dices que no vas a tomar y que te deje de molestar y el vato está chingue, chingue. Y te convence y sí vas a chupar. ¡Vámonos! Pura mala influencia. We'll be right back.
noche. Gracias. Bueno, pues continuamos con Desvelados Live, Desvelados Emergente, presentándote, por supuesto, lo mejor de las bandas nuevas, las nuevas propuestas, porque así como empezó Desvelados Televisión y en su momento El Gran Silencio, Jumbo, Panda, Inspector, Estrambóticos, que cumplieron 25 años, Molotov, que cumplieron 26, todas estas bandas al principio fueron bandas emergentes que estaban empezando y tuvieron el espacio y la ventana de Desvelados. Ahora, porque tú lo pediste, regresamos. Y este espacio es para ti, y la ventaja es que se queda para siempre en la red, se queda para siempre en Facebook y en YouTube. Y bueno, pues quiero recordarte que estamos en la Terraza del Dogma, y aquí en la Terraza del Dogma tenemos la entrevista al Carbón. La vamos a hacer un momento más, precisamente a Eva Recuda, que quedaron en tercer lugar en el concurso de rock de Coyote Harley Davidson, y viene ya un concurso nacional de Harley, por cierto. Pero bueno, antes de, aquí arriba preparamos la carne más rica del mundo, que es sin duda la de Más Abasto. Más Abasto tiene dos tiendas, una el Almazán y la otra está en Juan Méndez, aquí en el centro, bien cerca del Mercado Juárez, entre Espinosa y Ruperto Martínez. Ribeye, short rib, costillas, chorizo argentino, chorizo uruguayo, ¿qué quieres? Lo tienen. Y aparte tienen platos y vasos desechables, tienen cucharas, cuchillos, tienen muchas cosas. Si tú tienes un restaurante o quieres abrir uno, date la vuelta Más Abasto porque te van a sorprender los precios. Y bueno, para tener una vez ya la mejor carne, pues hay que asarla en los mejores asadores. Y sin duda Weber tiene para ti una gran variedad de asadores. Mira nomás las costillitas y el short rib que estamos haciendo ahí, el cirloncito también. Una maravilla. Este rojo, este famosísimo Limited Edition, el Red Kettle de Weber. Aquí hicimos un cabrito. Los mamalones grill hicieron un cabrito y tiene su espacio para colgar la chimenea, que es precisamente para prender bien rápido el carbón y para poder poner aquí tu cuchillo o el limpiador del asador. Aparte, Weber tiene para ti las briquetas, que son para mantener el carbón perfecto para hacer el mejor asado. 100% natural, de carbón vegetal, 100% natural, y se quema muy, muy consistente. Pero aparte, Weber tiene para ti esta maravilla, para que no andes batallando. Es un asador de gas y que te mantiene la temperatura perfecta. Aquí están haciendo un quesito, vamos a hacer tortas. Tenemos ya, ahí está el chorizo argentino, hay pollito también. Muchas opciones que puedes asar precisamente en el iGrill 3, el Spirit 2 de Weber. Tienen muchas opciones para ti. Si tienes un depa muy chico, tiene un asador más chico. Hay mucho para ti en Weber. Y hoy, mamalones, están en la casa. Irving, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, Juan. Buenas noches. Ahí va el bigote, Irving, te felicito. Y Bernie, ¿cómo estás, Bernie? Muy bien, Juan, tú, buenas noches. Buenas noches, Bernie, mamalones, aparte que tienen, que estoy viendo que tienen sus propios cuchillos y sus propias tablas, mira qué elegancia, mira, compadre, dicen mamalones, no lo puedo creer, y tienen las tablas. Hoy me estás presentando unas tortas de chorizo uruguayo, negro esquivel o argentino del pibe Verdirán. Es argentino, es chorizo argentino, preparado por ahí, embutido por ahí por uno de nuestros compañeros, nuestros chefs, el chef Arturo Bernal, y estamos presentando aquí con toda la gama de Más Abasto unas tortitas de chorizo argentino. Excelente. Estos los compraste en Más Abasto, ¿verdad? Estos son de Más Abasto. Todo esto es Más Abasto, lo puedes encontrar baratísimo, Juan. Esto es una salsa de jalapeños, ¿verdad? Esta no. Esto es jalapeños con salsa maggi inglesa, tipo coreanito, así. Okay. Este es el chimichurri de ahí del chef Arturo. Por ahí algo de, ¿cómo se llama este? Piquito de gallo. Este es guacamolito con leche. Y aquí traemos salsitas, cebollita asada, todo lo que le puedas poner, tipo estadio, ¿no? Tipo estadio. Y bueno, aquí estamos en el delay, mira, sí estamos en vivo. Mira. Estamos en vivo. Saludos a Dave Góngora, a Dani García, que qué rico cocinan los mamalones. Pues vamos a ver qué opinan de la cocina de los mamalones, los de Ey Barracuda. ¡Pásenle, Barracudos, a la catafixio! Bienvenidos a la terraza. ¿Cómo estás, compadre? Madre, muchas gracias. ¿Tu nombre es? George Johnny. ¿Y luego? Celio. José Ángel, compi. De la traca Bernardo. Bernardo, ¿quién empieza el grupo? Empezamos, compi, yo, hace como 2 años. Y así estamos en esta nueva formación y estamos dándole, pero ya juntos tenemos como 8 meses. A ver, compi, entonces, ¿quiénes estaban antes? Éramos George y yo,
con otros vatos que ya no están, otros camaradas. ¿La tenían, era suya y la dejaron ir? Sí, así es, pero llegaron aquí estos compadres a Lionel el cotorreo, siempre hemos tocado con ellos dos también. Ok, ¿cuándo entras al bajo o dónde estabas tocando antes para que te haya gustado el proyecto de Barracuda? Bueno, yo empecé con ellos, de hecho. Yo empecé con ellos y toqué con ellos, pero luego me salí. ¿Por? ¿Alguna novia? Ay, no toques, no toques con esos güeyes. No, pues es que uno que quiere ser músico profesional, ¿verdad? Que no, sí, no funciona, ¿verdad? Y se va para otros lados, pero pues no, ¿verdad? Las bodas no dejan y pues bueno. Muy bien. Y en los teclados. Así es. ¿Cuánto tiempo haces tú ahí, Barracuda? Hace como 8 meses más o menos, le estamos dando duro y rock and roll. Yeah. Excelente. ¿Y no tocabas en otro grupo antes? Sí, estaba con Los Implantes, pero ahora seguimos con Hey Barracuda, el proyecto. Muy bien. ¿Y cuándo nace Hey Barracuda? ¿Cuándo fue más o menos? Aproximadamente a mediados de 2015. ¡Ándale! 2015. Oye, Johnny, ¿cómo estuvo eso que quedaron en tercer lugar en el concurso de las bandas de mi compadre Coyote y de Harley de la Carretera Nacional? Pues sí, no, estuvo reñido, la verdad, estuvo muy buenas bandas, y pero la verdad sí queremos, o sea, sí eran un montón de bandas, ya no sé ni cuántas, pero pues ahí no les llegamos al precio, nada, no es cierto, no, todo legal, pero no, estuvo muy reñido, pero ahí nos... Uno reconocido el tercer lugar. ¿Con qué rola participaron? Con esta, el pre, party, after. ¿Sí, no? Pre, party, after. Con estas telas de ahorita, las estamos tocando ahorita. Muy bien. ¿Y no tenían una más cortita, compi? Sí, bueno, la tocamos de intro, no se dieron cuenta. Sí, así es. Oye, la última rola duró como 15 minutos. Pues es que es para que valga la vuelta. Muy bien. ¿Y qué sigue, Billoni, para Eva Barracuda? Pues bueno, estamos haciendo un video ahorita, planeando el video de la party. Juntando ahí presupuesto, toda la raza, la producción, la prepro estamos apenas, yo creo que la rodamos como en octubre, yo creo. Muy bien, ¿y de qué se trata la party? ¿De qué es la idea del video? Básicamente vamos a convocar una fiesta para que se lancen todos. A ver, dime. Es como un video grupero, tú sabes. Ah, pero en ska, en rock. Ajá, o sea, en surf. Una quinta, alberca, bikinis, tú sabes, es lo mismo. Ah, pues en surf, muy bien, muy bien. ¿Y el doble bombo? ¿Cómo lo hiciste? Porque se oye como doble bombo y nada más había uno. Se me hace que era el eco ahí de la esa madre, porque nada más traía un bombo. Se te va la pata y por eso, tú. No, güey, es un monstruo este güey en la traca, güey, muy bien, güey. Es que a veces me dan calambres también, y pues no lo puedo controlar ahí, güey. Primero la profesión, ¿no? Pues mucha suerte en sus planes, gracias. En el video. ¿Ya tienen en Spotify, ya tienen algunas rolas? Sí, están todas en Spotify, en Apple Music, todas las plataformas. Ahí está el disco, es que se llama ¿Qué puede malir sal? Ahí está toda la... ¿Qué? Malir sal. ¿Qué puede malir sal? Es un homenaje a los Simpsons, ¿qué puede malir sal? Lo primero que sale mal el título y todas las canciones hablan de cosas que... En la peda que uno quiere que todo salga bien, pero... No. esa noche no salió bien. No les pasa a los regios, ¿verdad? Eso no. No, o sea, empezamos el martes, fiesta el martes, fiesta el miércoles, hoy jueves, el viernes se diga, el sábado juega Rayados, o sea, party toda la semana. Así es la vida del regio, ¿qué le podemos hacer? Exacto. Bueno, pues señores, les voy a dejar a su consideración, por favor, si quieren probar con confianza, mira, quiero oír su opinión, si les puedes poner tanta carne o agarren una torta de chorizo uruguayo y compártanla, por favor, denle una checada a lo que están preparando los mamalones, que por cierto, mi Bernie, ¿cuándo va a ser el Grillmaster? 1 y 2 de septiembre, ahí los esperamos a todos para que nos apoyen. Perfecto, ahí vamos a estar, yo también voy a estar participando con los mamalones. ¿Qué acabas de tirar? ¿Es vacío? Esto es arrachera, esto es un aceite de tira o short rib. Muy bien, pues pruébenle un pedacito de carne para que me digas qué tal está, con confianza. Y por lo pronto quiero recordarte que Más Abasto tiene 2 sucursales, una en Almazán, casi esquina con Barragán, y la otra que está en Juan Méndez, entre Ruperto Martínez y Espinosa, para que te des la vuelta y cheques no nomás la mejor carne deliciosa que existe, sino todo lo demás que tienen. Hay queso, hay latas, hay frutas y verduras, y de todo tienen ahí, para que lo cheques, por favor. Y bueno, nada más avísenme si ya están listos los quehaceres de mamá, a ver si ya están listos, porque te voy a presentar ahorita la cápsula de Desvelado Cine, que dije que era de los jóvenes mutantes, y no, jóvenes titanes. Aquí está Jacinto con Desvelado Cine, vamos con los quehaceres de mamá y regresamos con más Entrevistas al Carbón. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jacinto Vázquez y esto es Desvelado Cine.
Claro que también la casa de DC quiere sacar películas y no solamente Marvel. Sabemos que Marvel le ha ido muy bien. Bueno, DC, mientras estamos a la espera de lo que es Aquaman antes de que finalice el año, nos está sacando esta película animada que podemos decir que va para toda la familia, en especial para los más pequeños de la casa. Te estoy hablando de la película de Jóvenes Titanes, que este proyecto ya tiene muchos años. Desde la época de los 60s este cómic aparece. Esta pandilla está liderada por Robin, pero aparte tenemos un Cyborg, que lo vimos el año pasado en la película de la Liga de la Justicia, y también tenemos al Chico Bestia, el cual tiene la opción de poderse cambiar pues el animal que él quiere. Y las chicas, ellas son Raven y Starfire. Ellos cinco van a hacer pues uso de muchas travesuras, de repente los vemos muy irreverentes, y ya van a estar en la sala de cine para que no se lo vayan a perder. Una historia muy diferente a la que nos habían acostumbrado en las caricaturas que nos presentaban en la pantalla chica. No te vayas a perder los créditos finales, porque ahí se va a revelar una gran noticia que a todos ustedes les va a gustar. Si ustedes quieren saber más acerca de esta película y de todos los estrenos que vamos a tener en esta semana, no se les olvide seguirme en todas mis redes sociales. Me van a poder encontrar como @soloencinesmx. Fue un placer haber estado con ustedes. Nos vemos en el siguiente programa. ¡Sobres! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es... ¡Me dice el Dogma! ¡Todos gritando, todos saltando! ¡Este es un QDM, el Monterrey y Dogma! ¡Esto es Desvelado, raza! ¡Sobres! ¡Véngase, cabrones! ¡Venga! ¡Hombres! ¡Todos brincando, todos saltando! Chingón, Monterrey siempre nos recibió. ¡Sobre! Abiertos, cabrón. ¡Dios, se brinca! ¡Rama! A ver, todos con las manos arriba. ¡Venga, venga! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Come on! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Come on! Todo lo que creo en esta sociedad, con ninguna fuerza me acaban de ganar. No quiero deshacer lo que formamos de ser. Todo lo que creo.
Esto es la avanzada regia. Esto es la antigüedad del regio. ¡Chingón, putos! ¿Hay alguien que cumple años hoy? ¿Quién cumple años hoy? Nada, esta semana, el mes que entra. A huevo, estaba para ti, carnal. Chingón. Un saludo para mi compadre Fer, que está aquí. Un saludo a todos los regios. Un saludo a toda la banda que vino de Saltillo. Venga. Esta canción se llama Fiesta de Cumpleaños. Alemán dice, wow, el compi, saludos a Lorena, los quehaceres de mamá están en la casa, Antonio Duarte, qué bien tocan los quehaceres, José Alfredo Armendari, saludos a todos los desvelados, Rodolfo Cobas y Fuentes, tiene razón el Liud, desvelados, de la avanzada regia empezó en desvelados, el vocal está que arde, dice Elena Barbosa, yeah. Vivi Villegas, saludos a los quehaceres, Herbert Jara dice, espero que la novia del vocalista no sea celosa. Ah, ya valió madre. Estaba mi esposa. Ah, tu esposa. Sí, mi esposa hermosa, besote para ella. Era un vato, comadre, era un vato, tú tranquila. A ver, en los teclados. Bosco, Bosques, Biscuits, ¿qué más? Bosco, es el gran Bosco. Denle un aplauso a Bosco, por favor. En el bajo y sexta voz, mezzosoprana. Eliud Caballero. También como animador grupero, ¿no? ¡Órale, órale! En esta esquina, tocando la batería. Gil. Eduardo Gil. ¿Se parece? ¿A poco no se parece al de Gravity Falls, de las caricaturas? Ok, está bien, ¿no? El gran timbón.
¡Es la voz! Jorge, George. ¡Woo! ¡Yeah, baby! Fuerte el aplauso a George. Comadre, comadre, fuera de broma, gracias por dejarlo cantar otra vez. Comadre, muchas gracias. ¡En la guitarra! Alain, mi Juan. ¡Y en la otra guitarra! Gabo Neira. ¿Quién es el que hace playback? Este güey, tú tocas de veras, ¿ah? No, yo hago playback. No, es el Gabo. No, no. Neta. Y ha entrado online y se salió mi compadre porque quiso y ya después entró mi compadrito online. ¿Por qué te saliste, güey? Corrieron. Me corrieron. ¿Por qué? ¿Había límite de estatura o qué? No pagan límite, no pagan aguinaldo, no pagan nada, mano. No dabas, ¿verdad? Yo me acuerdo mucho de My señorita, my señorita, my señorita que parece florecita. My señorita, my señorita, señorita que parece florecita. ¿Qué es lo que pasa cuando la veo caminando? Si te la sabes. Sí, me la sé, sí me la sé. Yo me acuerdo mucho de los quehaceres. Para la raza que no lo sabe, fue la primera banda en Saltillo. Bueno, estaban ustedes, estaba KGB, Mosca Funk. Fueron las primeras bandas que empezaron a hacer un gran ruido allá en Saltillo. Y bueno, ahora que estuvieron en el Zapal, fueron las bandas que más les aplaudieron. Así que raza, Monterrey no se puede quedar atrás. Fuerte el aplauso a los quehaceres. Vamos a hacer esto. Una rola y los espero en la entrevista al carbón. Estoy terminando la flecha, estoy terminando la rachera. Entonces, una rola y los espero ahí arriba, ¿va? Gracias, gracias. Y luego ya regresamos para despedir. ¿Ok? Señoras y señores, regresando a los escenarios, los quehaceres de mamá. Todos brincando. Los poderes que tú me brindas, si yo me devolvo, si tú me pisas, soy un mutante, única fuerza. Yo soy amante de esta grandeza. Todo platico para que entiendas que en este planeta yo llevo la fiesta. Tengo coraje, nunca fallaste. Todo lo que hago es para matarte. Chupacá, chupacá, chupacá tú. Chupacá, chupacá, chupacá tú. Chupacá, chupacá, chupacá tú. Yeah.
regios, de toda la banda. Qué bárbaro, qué bien se escuchan los quehaceres de mamá. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando, en serio, me da muchísimo gusto ver a tanta gente que se conecta a la transmisión. Y bueno, entre semana compártela, rólala con tus amigos, comparte la liga para que vean la propuesta renovada de los quehaceres de mamá y por supuesto lo que presentamos al principio de Ey Barracuda. Pero bueno, los mamalones siguen cocinando en los asadores de Weber. Y mira nada más cómo va el 10 millo, me está quedando muy bien, la racherita. No, papá Roach. Obviamente, para hacer una buena carne, primero la carne tiene que estar buena. Por eso elegimos carne más abasto y luego los asadores Weber, que puede regular el calor tanto arriba como abajo y tiene su termostato. Generalmente a mí me gusta cocinar a fuego indirecto, pero tú puedes elegir como quieras hacer tus cortes. La verdad es que lo bonito de esto es que, como decía Ratatouille, o el chef, cualquiera puede cocinar. Una maravilla. Irving, ahora qué sobró, qué vamos a preparar. Seguimos con el lado argentino. Saludos a Verdirame. Hicimos un asado de tira junto con los pedazos ya de chorizo argentino, pero completos, ya los sacamos de la torta. Así fue, esa es la presentación. Muy rico, ¿y le pusiste la salsita de chimichurri? Sí, trae el chimichurri hecho por Mamalones Grill y trae ahí un poquito de cilantro. ¿Qué lleva el chimichurri? Trae una basecita ahí de... perejil, trae aceite de oliva, trae vinagre de manzana, trae ajo, trae ahí secretos. Yo estoy preguntando porque yo quiero hacer el mío, pero bueno, luego lo platicamos. Sí, me pasas la receta. No se te olvide, Asadores Weber en Weber de La Rioja, rumbo a la carretera nacional. Todos los jueves, a veces los sábados, chécate la página de Facebook, Weber Grill Academy, tienen cursos de cocina. Tú puedes ir a un curso donde generalmente hay chefs, maestros o van a ir los mamalones y ahí te enseñan a cocinar y el curso vale 1,300 pesos, pero te incluye toda la cheve que te quieras tomar, todo el vino que te quieras tomar y por supuesto todo lo que cocinaste. Entonces te llevas a tu date y no, sales, necesitas un montacargas para salir de ahí. Pero bueno, señores, señores, los quehaceres de mamá están en la casa, pásenle por favor. Increíble volver a recordar tan buenas épocas, güey. Increíble. Compadrito, de veras, Chihuahua. Very good, very home. Pásale a nuestro guitarrista estrella de este lado, por favor. ¿Cuándo nacen los quehaceres de mamá? Según yo, 9-3. Puedo estar equivocado. Finales, exactamente. Fue noviembre, diciembre del 9-3. Así es. Estamos bien huercos, güey. Oh, sí, pues tenía yo 6. ¿Y tú 8 años? 8, cabrón. Bruce Willis todavía tenía pelo. No, el otro, el actor, güey. ¿Y luego qué le pasó a los quehaceres? Digo, de repente se me desaparecieron. Pues, cosas de la vida, ¿no? Estábamos ahí en México, estábamos muy chavos cuando pasó todo lo de la disquera, cuando se vino lo de MTV, giras, y como que no supimos asimilar eso, y la inmadurez, y nos cansamos de vivir juntos tantos años. ¿Cuánto tiempo desvelado? Desvelado. ¿Por qué tuvo la culpa desvelado? Pues cabrón. ¿Por qué, güey? ¿Qué hice mal? Es que nos lanzaste para México, güey. ¿Y era aquí el pedo? ¿El pedo era aquí? Si no nos hubieras lanzado, seguiríamos tocando todavía aquí en los barecitos. Me perdonas, güey. No hay pedo, cabrón. Chingado. Fíjate, o sea, no nada más costó que la banda se separara un tiempo, sino encima te tuviste que depilar el pecho. Pintarme las canas, cabrón. No, qué gusto. Y bueno, mi Mosco Chihuahua, mi Mosco Funk, gracias por apoyar a estos vatos, güey. No, carnales de toda la vida, güey, son mis brothers, cómo no, güey, cómo no estar aquí, güey, qué huevo. Muchas gracias. Y bueno, pues Chihuahua, güey, excelente, compadre. He visto que la escena saltillorquense como que ha levantado otra vez, ¿no? Sí, pues digo, sí, se están moviendo muchas bandas. Como que había un momento ahí de oscuridad, tranquilón, pero ahorita ya está renovando. Igual aquí en Monterrey, ¿no? Pero sí, en Saltillo como que están generando pues nuevas bandas, ¿no? Muy bien. No digo, Monterrey siempre, o sea, yo me acuerdo que cuando invitamos en La Vaca Pinta, todo hablando del 94, que invitamos a...
a Cuervos de Malta, la última de Lucas, y tocó KGB y luego tocó, no, ¿qué hacer? Y luego KGB y luego toca la, Cuervos, y dijimos, nos fuimos de nalgas, güey, o sea, Cuervos está cabrón, y luego de repente, la última sierra, güey, dijimos, ¿qué estamos haciendo, güey? Tenemos que irnos para Monterrey para ver qué más hay, güey. Y eso fue que nos empezamos a relacionar con algunos grupos, nos venimos para acá, y por eso mucha raza piensa que somos de la avanzada regia, güey, porque en realidad no la pasamos aquí en el barrio, güey, tocando. Sí, somos de la avanzada. No, sí son de la avanzada regia. Bueno, somos de la, no somos, sí, porque estuvimos, de hecho, en la primer Machaca Fest, la Machaca Regia, que fue en el Metropolitan. Y Maradiaga, el que contraía la última Lucas, nos invita, hoy, pues, vente, ustedes son de la avanzada. Y ahí empezó la avanzada regia prácticamente. Mucha raza no sabe que también empezó, Molotov empezó en Desvelados. Y venían en el 95 en una combi, y por eso mucha banda pensaban que eran de Monterrey. Pero bueno, son saltillenses los quehaceres de mamá. ¿Y sí, qué sigue? ¿A dónde van? ¿Van a grabar disco nuevo? ¿Hay rolas en Spotify? ¿Sus videos en YouPorn, en Pornhub? ¿Qué sigue? No, ahorita estamos muy emocionados, seguimos componiendo, Juan Ramón. Ahora sí que estamos dispuestos a tocar donde nos inviten. Y como tú dices, las rolas están en Spotify, en el Apple, en iTunes, en todos lados. Y ahorita estamos en este proceso otra vez de reunirnos, de juntar, de qué bueno, qué va a pasar. Obviamente todos ya tenemos nuestras actividades por aparte, ya no son hasta abuelitos. No, ¿eres abuelo? No, todavía no. Perdón. Él no. Es mi abuelo. Sí. Y nosotros seguimos ahorita tocando, encantados de la vida, de reencontrarnos otra vez, de como buenos amigos. Nos conocemos desde hace más de 25 años, imagínate, ¿no? Antes de ser integrantes de Quehaceres de Mamá, tres años antes ya éramos amigos, güey. O cuatro, o sea, estoy hablando que empezamos a los 16 y a los 12 años ya nos juntábamos, güey. O sea, sí, somos amigos de antes de ser la banda. Y no se separen, no se peleen, hombre, o sea, no porque sea abuelo mi compadre o yo toque mala traca, ¿verdad? Somos los mismos, los que empezamos, continuamos, seguimos los mismos. ¿Y te quedas en la agrupación original? No, yo creo que ahorita me llegaron el precio, pero nada más. Nada más por hoy. Nada más. No, estoy encantado de tocar de nuevo con ellos, la verdad. Perdóname, Gabriel, perdón. Está otro guitarrista que se llama Jorge Todd, pero cuando Jorge Todd viaja mucho, estamos invitando a Gabo, porque ya sabe qué es Quehaceres, él empezó Quehaceres con nosotros, entonces el primero que pensamos siempre es Gabo. Gabo es una persona que tiene mucho trabajo también, entonces nos echa la mano cuando no está Jorge Todd. Estamos en una fase de reinventarnos, estamos componiendo ahorita, güey. Con mucha fuerza, pues antes teníamos que tardarnos 3 meses para grabar en un estudio, ahorita en un día puedes grabar, claro. Puedes editar, puedes transmitir, puedes compartir. Entonces las redes sociales yo creo que nos alcanzaron como para poder empatarnos y poder hacer muchas cosas, cabrón. ¿Y cuándo salen estas roles nuevas? Yo creo que en 2 meses, unos 2 meses, estamos grabando. Precisamente él es el de la culpa, porque él tiene el estudio en su casa y nomás le dice, no, pues nomás puedo el jueves y el lunes. Entonces, por culpa de él, vamos. ¿Por qué, güey? ¿Qué haces entre semana? Chambear, animar, hacer videos, hacer... ¿Pero de 5:30 a 6 de la mañana pueden sin problema? Pero estos vatos no se levantan, entonces no. Muy bien, pues ¿qué hacer de mamá? Quiero que prueben lo que prepararon los Mamalones Grill, nada más que pico un poquito. Entrenle. No, hay mucho, mira. Para los vegetarianos. Ahora se nos olvidaron las calabazas, güey, y las setas. Y... te digo que es bien especial. Güey, pero esa rachera vegana, güey, neta. No, ahorita le entramos. Sí, es de hongo nonato. Orgánico todo el pedo. Orgánico, kosher, gluten free, light y santificado. Entrale tantito. Fíjate, en lo que mi compadre no entiende es el sacrificio que nosotros hacemos. O sea, yo me como a tu enemigo, el que se come tu comida, güey. Bueno, ok, perdóname. Oye, si va a haber caravanas, yo vengo a esperar. ¿Y una vez? Véngase, huevo. Oye, antes de que bajen a tocar la última rola, vente, Gabo, tú no te la sabes. Ahí va. Pierna derecha, cruza la pierna izquierda y todo el mundo dice... ¡Caravana número uno! Pierna izquierda, cruza la pierna derecha y todo el mundo dice... ¡Caravana número dos! ¡Las dos piernas juntas! ¡Caravana número tres! Y la de la buena suerte. ¡Ya! Yeah. ¡Caravana número cuatro! Muchas gracias, Quehaceres. ¿Con qué vamos a cerrar, por favor, May señorita? Por favor. Con lo de la planta.
Ah, cabrón, no. No, my señorita, o sea, my señorita, porque siempre que dinero, bueno, puedo decir marcas, no, muchos regios les gustaba esa rola que se llamaba My Señorita, entonces, pues como les gusta a los regios, la pusimos hasta el último. Sí. Últimas palabras. No quiero que entre la raza en carrilla de que croma lo da, pero gracias a Juan Ramón. Chingados, pues, siempre. ¡Mámalo! Ponme un Oxxo de dos pisos, güey. Un Oxxo, güey, pinche. De dos pisos, vegano orgánico. No, te debemos, son buenos recuerdos y sin ti cabrón, chinga. Mira, compadres. Lagrimita. ¡Parte! ¡Ah! ¡Abrazo, güey! ¡Vete, compadre! ¡Te echo un abrazo, güey! ¡Se está chingando la carne, güey! Gracias, compadre. No, la verdad es que, no, ustedes. Desvelados Televisión sencillamente fue una ventana, fue la más grande en su momento. Un saludo a Rosy Pachicano. Exacto, un saludote a Rosy y a Xochitl y a todos los coordinadores. El Chopi, que luego se siente si no le mandamos saludos. Un abrazote al Chopi y a todos los coordinadores que tuvimos en Desvelados Televisión. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Y precisamente hoy cumpleaños Lizzy. Ven, Lizzy, para acá, rápido. Vente, porque Leonardo y Mauricio se comieron el pastel en el camino, pero te hicimos un pay de queso para que le des una mordida y abrazo grupal a Lizzy, productora del programa. ¡Bolita! No. Felicidades, Lizzy. ¿31? ¿28? ¿26? No. Bueno, no digas, pero muchas gracias, Lizzy. Lizzy es la que lleva la agenda del grupo y nos ayuda con toda la producción. Y pues en serio, muchísimas gracias a todo el staff que hace posible el programa. Y esta rola de veras la voy a disfrutar como no tengo ni idea porque me acuerda de mi niñez. Te subes a corear, compadre. Bueno, primero entren a la carne y ya que se acabe bajamos a tocar la última rola. No sin antes recordarte que en Más Abasto puedes encontrar no nomás los mejores cortes, sino también tienen platos desechables, vasos, servilletas, latería, especies, tienen de todo, y están en Almazán, casi esquina con Barragán, donde veas un letrero enorme que dice Más Abasto, ahí, y luego al lado, al lado me la bañé, como 400 kilómetros para el centro, al lado del Mercado Juárez está la otra de Más Abasto, que es precisamente en Juan Méndez, entre Espinosa y Ruperto. Ve a Más Abasto, te va a encantar no nomás los precios, sino todo lo que venden. Y no se te olvide que Weber tiene los mejores asadores y accesorios para ti. Weber Grill Academy tiene los mejores asadores para ustedes. Y bueno, pues, ahora sí, llévense un pedacito de carne y vamos a cerrar, por favor, con mi señorita. ¿Va? Va. Venga, ¿qué hacer de mamá? ¿Está en la casa? Váyanle bajando, por favor, para tocar My Señorita y a lo mejor para toda la gente que se queda aquí en el Dogma, en el barrio antiguo, vamos a tener la oportunidad de escuchar un par de rolitas más de los quehaceres de mamá y recordar, pues, muy buena época. Quiero agradecer a Iba Racuda. Ah, y las fechas de los demás programas. ¿Dónde están los demás programas? Traía la hoja en la mano y no sé dónde le dejé. Aquí está. Quiero recordarte que el 27 de septiembre estará tocando P-Boy, que la verdad es que la mueve bastante bien con sus amigos, Jules Vera. 20 de septiembre el proyecto grupero Mamaflex que se llama La Casetera. Y el 13 de septiembre Alden Clarquet, que interpreta a Gustavo Cerati y Los Quiénes Son. Y el 6 de septiembre una banda de unos chavitos que tocan Pocahontas. Les digo chavitos porque pues el que sea uno o dos años más chico que yo ya es un chavito. Y los Leds, Efelante y los Leds van a tocar. Y el 30 de agosto The Devils y La Cumbancha van a estar tocando en Desvelados Live, Desvelados Emergente. Para que no te lo pierdas, bien pendiente de nuestras redes sociales. Instagram, Desvelados Televisión, Facebook, Desvelados Televisión, Twitter, Desvelados Televisión. Búscanos porque tenemos más para ti. Y en YouTube es nada más, youtube.com/Desvelados. Cuando César Cuellas de en vivo puede, sube todos los programas a YouTube también para que estés bien pendiente. Quiero agradecer a la raza de en vivo por toda su chamba, a todos los coordinadores, a Lizzy por su cumpleaños. También alguien más cumplió años, el Pelochas. ¡Pelón! ¿Dónde está? ¿Te vas a subir ahorita, Maigas? ¿Por? ¿Y el pelón dónde está? ¿El pelón también? No, hombre. Dale el micro apagado al pelón. Oigan, mira, ya quedó. Vénganse a ver la racherita. Déjale unos pedazos a los quehaceres de mamá también, Ahorita que venga raza a meter mano, chas, les das el cuchillazo. ¿Va? Gracias, mamalones. Muchas gracias, lo esperamos. 1 y 2 de septiembre, Mamalones Grill, Facebook, Twitter, Mamalones Grill. Perfecto. Gracias, esto fue la entrevista al carbón, pelochas. Happy verde, pelón. Sé que es el sábado, pero pues le pones play el sábado.
Gracias, gracias. No, pues aquí estamos, festejando de una vez, empezando la fiesta. Mamá, algún día tenías que saber, este güey fue el que chocó la Suburban. Feliz cumpleaños. Yo no fui, yo no. Fue la barda de ¿cómo se llama? Fue la barda de Bahía Escondida que se movió. Señores, señores, nos despedimos con los quehaceres de mamá. Gracias, buenas noches. Saludos para los Nintendos también, para los Superocheros, para mi morrita, para sus amigas. Para nuestro manager Martín, un besote, carnal. Para mi sobrina Lisa y Gabo, familia. Mi compadre Jorge Todd, que por ahí anda en Oaxaca, cabrón. Para Mosca Funk de Saltillo, para Play School. Saludos para Chorel, un amigo que anda por ahí, famoso, afamado. Ya no voy a saltar. Esta rola se llama My Señorita. Bueno, ayuda con las manos. Con las manos arriba, venga, venga. Todos brincando, todos saltando. Come on!
gracias Monterrey, gracias Desvelados, Juan Ramón, todos los que vinieron, la gente de Saltillo, los amo, gracias.